33 in English, and we'll have Primera, it projected. ¿Qué dice? That's the PowerPoint. Oh, okay. Porque están los dos idiomas. Gather together to bless the Lord's blessing. He comes in His grace to give will obey God. Perdido a mi Jesús es quien espero me. Más gracias, oh Jesús, por la salvación. Es Cristo Jesús, nuestro eterno amparo, ordena y mantiene su reino de amor, nos muestra el camino con celico faro, nos guarda y protege, gloria al Señor. Con voces alegres te glorificamos, oh Cristo, sé tú nuestro gran protector, contigo en las luchas victorias ganamos, tu nombre sea honrado, oh Salvador. Bueno, hermanos, pueden sentarse. You may be seated, brother. Llegó el tiempo, pues, de escuchar el tema de hoy. The time has arrived to hear the message for today. El Señor nos ha mandado este maravilloso mensaje. The Lord has sent us this wonderful message. Que a través del hermano anciano David Moreno. That through the elder David Moreno. Será decretado. El tema de hoy es salvación de la serpiente. The title for today is salvation from the serpent. Así que le damos el tiempo al hermano que nos va a traer el mensaje de hoy. We give time to the word of God. Good morning, brethren, and happy Sabbath. Buenos días, hermanos, y feliz sábado. We thank the Lord for allowing us to be here together. Le damos gracias al Señor por tenernos aquí todos juntos. And especially for the privilege to share His message for today. Y especialmente por compartir el mensaje de esta mañana con ustedes. As we opened, we read the book of Numbers, chapter 21, verse 8. Abramos, pues, nuestras Biblias a Números 21, 8. Let's read it again. Vamos a leerlo de nuevo. It says, and the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent, and set it upon a pole, and it shall come to pass that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live. Y Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Amen. Amen. I don't know if anybody has noticed, but recently the messages that have been given have been primarily about prayer. Quiero darles la... No sé si recuerdan. No sé si recuerdan que la prioridad de este mensaje era una oración. No, no, the messages that have been given recently in the past. Oh, que fue realmente... Los pasados. Hechos del tiempo pasado. Have been focused on the importance of prayer. Enfocados en... La importancia de la oración. But this week, and especially on Wednesday, en esta semana, especialmente el miércoles, there's the topic came up about unity in the brethren. El tópico de esa noche fue la unidad entre los hermanos. That how we could be work together and be together in Christ. ¿Cómo podemos trabajar juntos en Cristo Jesús? And this topic I've given before, so if you remember it, please bear with me. Este tópico ya se los había dado antes, pero no sé si se recuerdan. But it's entirely focused on why the brethren may not be united. ¿Cómo podemos enfocarnos para que podamos... No sé, es que es de
de que este tema es sobre cómo los hermanos nos están unidos. En esta historia en Numbers 21, esta historia en Números 21, which incidentally we find it from verse 4 to verse 9, que lo encontramos entre el 4 y el 9, I'll have you read it for yourselves. Lo vamos a leer. No, I'll let you read it for yourselves alone. Este pasaje lo pueden leer en sus casas particularmente, cada But quien. This story indicates a type of salvation. Este tópico es a través, su tópico es la salvación. Esta escena. Escena. It demonstrates a type of salvation that existed in the Old Testament. Es una escena que se puede encontrar en el Viejo Testamento acerca de la salvación. We know that the Hebrews were sent into the wilderness. Que los hebreos fueron mandados en el desierto. Wilderness, yeah, en el desierto. El desierto para viajar. And they were traveling for 40 years. Los hebreos fueron enviados a través del desierto para viajar a través de 40 años. And this was in order to purge out all the rebellion, all the sin, everything that they learned from Egypt. Y ahí tenían que aprender a ellos a quitarse todas esas cosas que habían aprendido en Egipto. In this study, en este estudio, the experience of the fiery serpents, la experiencia de la serpiente del faraón, no, los serpientes ardientes. Ardientes. Yeah. In this chapter, it indicates a type of salvation. Indica un tipo de salvación. Le voy a pedir a mi esposa que venga a traducir. We are going to repeat and enlarge this subject. Vamos a repetirlo. Wow. Amen. We're going to get a substitute in a minute, but in the meantime, we'll do our best we can for now. Vamos ahorita a sustituir al que va a traducir, pero vamos a hacer lo que podamos en este momento. We're going to bring out of the house both the things that are new and old. Vamos a sacar lo que de la casa lo que es nuevo y antiguo. There is an old truth. Hay una verdad antigua. In a new setting of symbolism, or in un nuevo método de simbolismo. Israel didn't learn the lesson of salvation just in the Passover. Israel no aprendieron solamente la lección de la salvación por medio de la Pascua. They had to learn it in many different aspects so that they came to the promised land they could enter. Ellos tenían que aprender de muchas maneras cómo podían ellos entrar a la tierra prometida. We see that throughout the their time in the desert. Throughout. En por medio. Vemos en todo el tiempo. Perdón, hermanos. Vamos a cambiar de traductor. This is what we practice because it's difficult. You guys make us nervous. Okay. Nos ponen un poquito nerviosos. So we see that the Hebrews in the wilderness. Vemos que los hebreos en el desierto. They were living in the desert for 40 years. Ellos estaban viviendo en el desierto por 40 años. Has anybody here lived in the desert for 40 years? ¿Algunos de ustedes han vivido 40 años en el desierto? We used to live in a town that was in the desert, but not in the desert itself. Hemos vivido en una ciudad en el desierto, pero no un desierto completo. And so the Hebrews were actually being taken care of directly and indirectly by God. El pueblo en el desierto estuvieron a cuidados bajo de Dios en el día y en la noche. No, they were protected. Oh, estaban ellos protegidos. Directly and indirectly. Directo e indirectamente. Let's read in the book of Deuteronomy. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio. Chapter 8. Capítulo 8. We're going to read verse 4. El versículo 4. And 15 through 17. Del 15 al 17. Verse 4 says, "Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell these 40 years.
Now 15 to 17. Who led thee through the great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions and drought. There was no water. Who brought thee forth out of the rock of flint. Who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, that he might prove thee, to do thee good at thy latter end. And thou saying in thy heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Chapter 8, verse 4. You got it. 8:4. Perfect. 4. Deuteronomio 8:4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie te ha hinchado en estos 40 años. Yeah, and then verse 15 through 17. We're just trying to summarize it with these verses. Que te hice caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Y de sed, donde no había agua, y él tocó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comiendo comida de tus padres no habían conocido, afligiéndose y probándote para el postre hacerte bien. Mm-hmm. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Amen. So we see all the little details of God's protection while his people were in the desert. Vemos todos los detalles de protección cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto. But we notice most importantly. Pero notamos más importante. You know, there's a lot of details like they were walking for 40 years and their feet were not swelling, their sandals were not wearing out. Hay muchos detalles de protección, como cuando caminaron 40 años con las sandalias que nunca se arruinaron, y cómo el Señor les protegió. He fed them, he gave them water, all these basic needs. Les alimentó con las necesidades básicas de alimentarles y también darles de beber. But in relation to the topic for today, pero esto está relacionado con el tema del día de hoy. We noticed that there were already fiery serpents in the desert. Notamos de que ya habían serpientes ardientes en el desierto. So when we read in the scriptures, it says that God sent serpents among them. Cuando leemos en la Biblia dice que ya entre ellos habían este tipo de serpientes. We find that the serpents were already present in the desert. Encontramos que ya en el desierto existían esas serpientes. But why weren't they already attacking them beforehand? Pero ¿por qué antemano ya no sufrían ataques de ellas? God's protection was keeping the serpents away from the Israelites. La protección de Dios hacía de que esas serpientes se alejaran de las personas. What happened that allowed the serpents to now bite them and attack them? ¿Qué le sucedió a las serpientes para que ellas se detuvieran de poder lastimar a alguien? As I said, I'll leave you for homework so you can read the context. Como les digo, se los dejo de tarea para que lean ustedes mismos el contexto. But what happened was, pero lo que sucedió fue, the Israelites began to complain. Que los israelitas empezaron a murmurar, quejarse. They began to murmur, yeah. Empezaron a quejarse. As she said, as Sister already mentioned, they were heading towards the Red Sea again. Ellos iban acercándose al Mar Rojo. And this is probably the last place they wanted to go again, because last time they were there, they felt they were trapped. Era un lugar que en realidad no querían estar, porque la última vez que estuvieron allí, ellos fueron atrapados. This discouragement, desánimo, in their travel, en viaje, turned to an excuse for complaining and murmuring. Se convirtió como excusa de murmullo y quejas. They didn't like God's way. No les gustaba el camino de Dios. They wanted to go their own way instead. Ellos deseaban tener su propio camino. So they began to murmur about God's path. Empezaron a murmurar del camino que Dios les dio. I have here a testimony in spiritual gifts. Tengo un testimonio aquí dones espirituales. I'll read it first in English and then we'll have it read in Spanish. Se va a leer en ambos idiomas. It says, to punish them for their ingratitude and complaint against God, the Lord permitted fiery serpents to bite them. They were called fiery because their bite produced
painful inflammation and speedy death. The Israelites up to this time had been preserved from these serpents in the wilderness by a continual miracle. For the wilderness through which they traveled was infested with poisonous serpents. Había sido preservado milagrosamente para castigarlos por su ingratitud y sus quejas contra Dios. El Señor permitió que serpientes ardientes los mordieran. Se les llamaba fogosas porque su mordedura producía una inflamación dolorosa y una muerte rápida. Los israelitas hasta ese momento habían sido preservados de estas serpientes en el desierto. Por un milagro continuó, porque el desierto que ellos viajaban estaban infestados de serpientes venenosas. Amén. So the serpents were always there, brother. Las serpientes siempre estuvieron en ese lugar. But it says by a continuous miracle. Pero dice que como un milagro continuo. The serpents had before that had not bitten them. Las serpientes antes de esto no habían mordido. Think about how many times you drive on the street. Piensen en cuántas veces han manejado ustedes en la calle. Or on the freeway. O en la vía rápida. Or in the mountains. O en las montañas. You drive, you go and come, and you don't even think about it. Ustedes van y vienen y ni siquiera ponen atención a pensar en esto. Think about the continuous miracle that the Lord does in your life every time you drive. Piensen en el continua bendición del que el Señor les ha protegido al manejar. The same was occurring here. Y lo mismo ocurre aquí. But with the serpents. Pero con las serpientes. Now, with the complaining that they began, ahora con las quejas que ellos comenzaron, these God retreated from them. Dios quitó esa protección. God literally became separated from them. Dios literalmente se apartó de ellos. Hubo una separación. What do we know that we do in our lives that separates us from God? ¿Qué sabemos nosotros la causa que hacemos? Bueno, que cometemos para que Dios sea parte de nosotros. Sin. El pecado. Sin separates us from God. El pecado nos separa de Dios. And in this case, it is a great illustration that complaining is also a form of sin. Y en este caso nos muestra que esta es la forma de que nos separa de Dios por medio de del pecado, de las quejas. Sin allowed these serpents to come into the Israelites. El pecado trajo estas serpientes a Israel. Because complaining pushed away God's protection. Porque estas quejas quitaron la protección que Dios les tenía. And now they were being bitten. Y ahora ya estaban ellos siendo mordidos de estas serpientes. And when a serpent bit you, y cuando una serpiente le mordía, you received a mortal wound. Recibió usted una mordida de muerte, mortal. Meaning, once you were bitten, you were going to die. Es decir, si usted fuera mordido de esta serpiente, usted sabía que iba a morir. All because of murmuring and complaining. Y todo esto a causa del murmullo y las quejas. How often do we complain in a day? ¿Qué tanto nos quejamos en solamente un día? Maybe I don't like this food, or I'm tired of eating this food. Quizás es por la comida, la alimentación. Ya estoy enfadado, fastidiada de este mismo alimento. I'm tired of this work that I have. Estoy fastidiado, cansado de este trabajo que tengo. Or whatever else. Maybe you're complaining about somebody else. O quizás es una queja de una persona. There is a temptation to murmur when bad things happen to us or to others. Hay tentación cuando nosotros empezamos a quejarnos de algo o de otros. But when we complain, God takes away His protection from us. Pero cuando nosotros nos quejamos, Dios también quita su protección para nosotros. What do you think is going to happen when God's protection is no longer there? ¿Ustedes qué piensan que va a suceder cuando Dios nos quita la protección? What do you think Satan's going to do right away when you no longer have God's protection around you? ¿Ustedes creen que cuando Dios nos quita la protección, ¿qué es lo que va a tener Satan? ¿Qué es lo que va a hacer Satanás? He's going to attack you. Él les va a atacar. He'll attack you with your health, your family, your job. Les va a atacar con su trabajo, con su salud, con su familia. Whatever else you hold dear in your heart.
todo that will be the first way, path to your heart. Todo lo que más cercano a ustedes, lo que más atesoran es o a su corazón es lo que van a ser atacados. But what do we find in verse 8? Pero qué encontramos en el versículo 8? What is the cure? En el capítulo 8, ¿cuál es la cura? Look and live. Dice, ve, mira y vive. What do we read in verse 8? ¿Qué leímos en este capítulo 8? Everyone that looked upon this serpent on the pole. Que todos los que volteasen a su vista en, es, en esta serpiente. They lived. Iban a vivir. Now. This required a fatal decision. Esta es una decisión fatal. That they should be healed. De que fuesen sanados. Well, here actually is a testimony in the book in manuscripts. Es un testimonio este del libro manuscrito. So that they should be healed by looking at a piece of brass was observed to their minds, and they said, "We will not look." This decision was fatal. And all who would not accept the provision made perished. The brazen serpent was uplifted in the wilderness that those who looked in faith might be made whole. In like manner, God sends a restoring, healing message to men, calling upon them to look away from man and earthly things and place their trust in God. He has given his people the truth with power through the Holy Spirit. He opened his word to those who are searching and praying for the truth. But when these messengers gave the truth they had received to the people, they were as unbelieving as the Israelites. Que fueron sanados mirando un trozo de bronce les parecía absurdo y dijeron que miremos no miraremos. Esta decisión fue fatal y todos los que no aceptaron la disposición hecha perecieron. La serpiente de bronce fue levantada en el desierto para que aquellos que miran con fe pudieran ser sanos. De la misma manera, Dios envía un mensaje restaurador y sanador a los hombres, llamándoles a apartar la mirada del hombre y de que las cosas terrenas y poner su confianza en Dios. Él le ha dado a su pueblo la verdad con poder a través del Espíritu Santo. Abrió su palabra a aquellos que buscaban y oraban por la verdad. Pero cuando estos mensajeros dieron al pueblo la verdad que había recibido, se mostraron tan incrédulos como los israelitas. Amén. It might be easy to understand the Israelites. ¿Puede este verse fácil entender a los israelitas? Why they would think it would be absurd to look upon a serpent on a pole. El por qué se les podría hacer este absurdo el ver esa serpiente. Because remember, the Israelites were not supposed to have any idols, right? Porque recuerden que los israelitas no podían tener ídolos. This was according to God's word. Esto era de acuerdo a Dios. But in a moment of emergency necessity, God commanded Moses to do this. Pero de manera como emergencia, Dios le encomendó a Moisés que hiciera esto. And they were to look not. And the looking itself didn't heal them, but it was their faith in God's word that would heal them. Y no era el obedecer a ver la serpiente, sino que el hecho era, ¿cómo se dice? Del obedecer a que traía sanación. And they were to look upon not a beautiful figure on the sculpture, but rather a serpent, the one that had bit them. Y el hecho no era ver una estatua hermosa, sino que el significado en sí. It was a serpent that had bit them. Era una serpiente que les mordió. So it seems very easy to understand, okay, the Israelites didn't want to do it because they weren't supposed to look upon idols. Entonces es fácil pensar en que en ver esta serpiente, pero no como ídolo. Mm-hmm. Because it was commanded by God himself. Porque esto fue un mandato que de Dios mismo. As a form of salvation from their poison. De forma de salvación
por el veneno que tenían. So when they were bitten, that poison has a reaction in the body. Entonces el cuerpo tenía una reacción de esa mordida por el veneno. And I like to compare this natural occurrence in the spiritual realm. Quiero aplicar esto como una forma ahora espiritual. What happens when a person is bitten by a copperhead serpent? ¿Qué sucede cuando una serpiente una mordidura de una serpiente? First, there are five symptoms that occur. Cinco síntomas ocurren. When someone is bitten by a serpent. Cuando una serpiente muerde. The first symptom is. El primer síntoma es. That you begin to have a neurological disorder. De que hay un desorden neurológico. You begin literally to hallucinate. Literalmente empieza usted a alucinar. When the poison enters your bloodstream. Cuando el veneno entra en la vía sanguínea. You begin to see things that aren't there. Usted va a ver cosas que en realidad no lo están. And you begin to hear things that are not really there. Y empiezan a oír cosas que en realidad no son. And this confuses the mind. Esto confunde a la mente. It's as if your mind is literally lying to yourself. Es casi como si la mente le está engañando. Because we can lie to ourselves. Porque literalmente nosotros mismos nos podemos engañar. Let us read in Genesis chapter 3 verse 6. Vamos a leer en Génesis 3. Let us see a form of hallucination. Vamos a ver una forma de alucinación. And it says Genesis 3:6. Y vamos a leer en Génesis 3:6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amen. Amen. So the serpent came to Eve and lied to her. Entonces la serpiente se llegó a Eva y le mintió. And because of that lie. Y por a causa de esta mentira. She began to look at that tree differently. Comenzó a ver este árbol de manera diferente. Almost like hallucinating. Casi como alucinar. She began to think that fruit looks good for food. Comenzó a pensar este fruto es bueno para comer. But was it in fact good for her? Pero acaso fue así que esa era una fruta buena para ella? Did God allow her to eat of that fruit? ¿Dios acaso le permitió comer de ese fruto? Not at all. Para nada. But because of the lies. Pero por a causa de las mentiras. Because she was bitten by that serpent. Porque fue mordida de esa serpiente. She begins to have this hallucinating effect. Empieza el efecto de alucinar. And she saw something that wasn't real. Y miró algo que en realidad no estaba real. She saw that the fruit was good for food, that could make her wise, but that was not true. Miró que la fruta era buena para comer y que lo puede ser sabio. Y que podía obtener sabiduría. So this happens to us as well when a serpent bites us. Y esto nos sucede al igual cuando una serpiente nos muerde. Just as in the third chapter of the first book of the Bible. Así como el primer capítulo de la Biblia. El tercer capítulo del primer libro. We also see the same hallucinating effect. Vemos el efecto también de alucinar. Then the third chapter. Y como el tercer capítulo. In the last book of the Bible. Del último libro de la Biblia. Revelation chapter 3. What do we read about? Apocalipsis 3. ¿Qué es lo que habla allí? There is a hallucinating experience. Habla sobre una alucinación de experiencia. In the church. De la iglesia. That they think that they are rich. Que piensan de que están ricos. And increased with goods. Y que aumentaron en buenas, en bienes, and are in need of nothing. Y que están necesitados de nada. But they don't realize, pero no se dan cuenta, that they are miserable, de que son miserables, poor, y que son pobres, blind and naked, y que están ciegos y desnudos. The Church of Laodicea is in a hallucinating experience. La iglesia de Laodicea vive en ese estado de alucinación. They don't realize their true condition. No se dan cuenta de su estado real. They don't realize the reality. No se dan cuenta de la realidad. Of their spiritual life. De su vida espiritual.
We are that church, brother. Nosotros somos esa iglesia, hermanos. So from Genesis to Revelation, de Génesis a Apocalipsis, the symptom of being bitten by a serpent exists among humanity. El síntoma de ser mordido de una serpiente existe en la humanidad. Existe entre nosotros. We look and say we're fine. Decimos que nos encontramos bien. But we are not. Pero no lo es así. We think, or we, some people say that I'm all set. Hay personas que dicen, bueno, yo ya estoy estoy lista. I have everything I need. Ya tengo todo lo que necesito y estoy bien. But we are lacking spiritually. Pero estamos escasos en espiritualidad. We have a symptom of being bit by a serpent. Tenemos síntomas de que una serpiente nos ha mordido. We have this neurological disorder. Tenemos un desorden neurológico. And this disorder can only be diagnosed by somebody else. Y este desorden solamente puede ser diagnosticado por otra persona. You can never truly diagnose yourself. Nosotros mismos no nos podemos diagnosticar. Because you don't realize you have this disorder. Porque no se da cuenta que usted vive en ese desorden. But there is one who can help you. Pero hay el uno que sí puede ayudar. Go to Jesus. Vaya a Jesús. And ask him, am I looking at myself correctly? Y pregúntele, ¿me estoy viendo yo correctamente? When we look at ourselves in the mirror, the spiritual mirror, which is His character and the Ten Commandments. Cuando nos estamos viendo en ese espejo espiritual que son los 10 mandamientos. Then we will see our true condition. De esa manera vamos a poder ver nuestra condición. Then we will know condición. What we are lacking. Entonces vamos a darnos cuenta en dónde es que estamos escasos. That's just the first symptom. Este es solamente el sistema el no. El segundo el primer síntoma. El primer síntoma. The second symptom is. El segundo síntoma es. When you're bit by a serpent. Cuando le muerde una serpiente. Is paralysis. Es el parálisis. And what is paralysis? ¿Qué quiere decir parálisis? Very simply is you can't move. Es algo sencillo que simplemente no puede mover. And when do you realize that you can't move? Y cuando se dan cuenta que no se pueden mover. It's simple. When you attempt to move and you can't. There's no action. Cuando se dan cuenta de esto es sencillo. Cuando there's no response. No responde y no hay movimiento. So if God is telling you, it says to do something and you can't do it. Cuando Dios les dice que hagan algo y ustedes no lo hacen, you don't know why, no saben el por qué, we are paralyzed. Es porque estamos paralizados spiritually. Espiritualmente. The foolish man was likened into a person who heard God's word and did not do it. El hombre necio fue como la persona que escuchó la palabra de Dios. Fue como la persona que escucha la palabra de Dios. Y no lo hace. Let us read in Romans chapter 7. Vamos a leer en Romanos capítulo 7. Romanos 7. Speaking of the man is not spiritual. Romans chapter 7, okay. Verse 15. Romanos 7, 15. It says, for that which I do, I allow not. For what I would, that I do I not. But what I hate, that I do. Seems confusing. Romanos 7:15. What does it say? ¿Qué es lo que dice? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amen. Literally saying, I don't understand myself. Es literalmente está diciendo, yo no me entiendo a mí mismo. For I want to do what is right. Deseo, quiero hacer lo bueno. Meaning, we know what to do is right. We know what is right. Es decir, sabemos el bien. We know the word of God. Sabemos la palabra de Dios. We know his command. Sabemos su mandato. We love him enough to want to do it. Le amamos lo suficiente para el querer hacerlo. But for some reason, we just don't do it. Pero por alguna razón simplemente no lo hacemos. And what I know to be wrong. Y sé que lo que es malo. That I do. Y eso es lo que yo hago. The thing that I hate to do is I do it anyways. Lo que yo detesto hacer, lo hago. Why is that? ¿Por qué es esto? Because we are spiritually paralyzed. Porque estamos espiritualmente paralizados. We know, we say we know God's word. Decimos que sabemos la palabra de Dios. But for some reason we just can't do what he asks us to do. Pero por una razón no hacemos lo que él nos manda hacer. What must we admit then?
¿Qué es lo que tenemos nosotros que admitir? We're paralyzed. Que estamos paralizados. We're stuck. Estamos estancados. We can't move. No nos podemos mover. And if we aren't following Jesus Christ, si no estamos siguiendo a Cristo Jesús, then we must be still laying down in our bed. Entonces debemos paralyzed. Entonces estamos como acostados en la cama paralizados. Interesting enough though, es interesante. In the scriptures we hear about a man who was paralytic. En las escrituras habla sobre un paralítico. That when he heard the words of Jesus, what happened? Cuando él escuchó las palabras de Cristo, ¿qué fue lo que sucedió? By faith he stood up. Por la fe él se pudo poner de pie. Why was he able to stand up and move and we are still spiritually paralyzed? Porque este hombre al escuchar la palabra pudo levantarse y no se queda paralizado y nosotros no podemos lograr esto. Because he actually understood his true condition. Porque Dios en Cristo entendió su condición. The paralytic man. El paralítico pudo entender profundamente su propia condición. He could admit to himself that he was paralyzed. Él pudo admitir y saber que su condición era paralítica. And there is nothing that he could do of himself to make him move. Y comprendió que él por su propio esfuerzo no podía tener movimiento. But he knew he needed help. Pero él sabía de que necesitaba ayuda. And he wanted help with all of his heart. Y él deseaba esta ayuda con todo su corazón. And when he received the help, y cuando él recibió esa ayuda, by faith, por fe, he obeyed. Él obedeció. Why is it a paralyzed man could stand up by faith? ¿Por qué un hombre de esta condición por fe puede ser ponerse de pie? Yet we cannot obey the word of God. Y nosotros no podemos obedecer la palabra de Dios. We don't understand our true condition. No entendemos nuestra condición verdadera. Which goes hand in hand with the first symptom. We are hallucinating. We don't know our condition. Que va a la mano de que no podemos entender que estamos alucinando o en esa condición. Third symptom. El síntoma tercero. The third symptom of being bit by a serpent is that your blood cannot coagulate. Al ser mordido de la serpiente, la sangre no puede coagular. This means that your blood the blood cells cannot stick together. Es decir, que la sangre no puede estar junta. Juntarse, unirse. No puede unirse. In order to stop the bleeding. Para que pueda cortarse el sangrado. And so what happens if you get cut and you keep bleeding and bleeding? Entonces, ¿qué sucede cuando una persona se corta y no puede cortar el sangrado? Hemorragia. You die. La persona fallece. Correct. The word is hemorrhaging. Right? You hemorrhage all your blood out. It's just literally exit your system. Entonces, literalmente es una hemorragia. No deja de sangrar. So when the body is wounded, the blood cells begin to coagulate. Cuando el cuerpo está lastimado, la sangre por lo normal empieza a coagular. And stopped all the blood from coming out. Y esto detiene para que la sangre fluya. And naturally, this is the way God created us. Y de esta manera Dios nos diseñó, nos hizo. Nos and this will continue until the wound has restored itself and the body is healed again, right? Y esto básicamente es un proceso para la sanación del cuerpo. The blood cells need to be united in order for the body to be healthy. Las células de sangre se reúnen para que puedan establecer otra vez su salud. Those cells, blood cells, need to be bonded together, like glue, stick together, like glue. Estas células son para amalgarse y ser unidas. They need to be so stuck together like glue, for example. Tienen que estar así adhesivas, así como si fuera un pegamento. Has anybody worked with super glue before? ¿Ustedes han trabajado con un pegamento fuerte? How fast it works, right? ¿Y cómo trabaja pegamento, and get your fingers stuck together? ¿Y cuando se juntan ustedes sus dos dedos? And then you have to clean it or rinse it off until it's messy, right? Es algo, ¿cómo se dice? Bastante messy. Messy? Sucio? Sí, es una, ¿cómo se dice? Let me see right now. Sucio. Messy? Is that the word? Desordenada. Es una manera desordenada cuando uno tiene pegamento en los dedos y uno trata de limpiarse con agua o lo que uno pueda encontrar.
Now thank God that our blood cells do this, though. Pero gracias a Dios que estas células en la sangre hacen esto. So it is in the Christian life. Y esto se aplica a la vida de cristiano. When the serpent, who we know to be Satan, bites us. Cuando la serpiente, que es Satanás, y nos muerde. Can you bond together with everybody? ¿Puede usted tener cercanía o una unidad el uno al otro? Or is there somebody maybe at church or at work or at home? Quizás es alguien en el trabajo o en la iglesia o en el hogar. That just bothers you for some reason. Que por una razón ustedes se sienten fastidiados con esa persona. Or someone who offended you in the past and you now just don't interact with them at all. O quizás en el pasado esta persona les lastimó y ahora no tienen esa conexión. That's the case. Y si este es el caso, then you have been bitten by the serpent. Le tiene usted una mordida de la serpiente. In the Christian walk, en el caminar en la vida de cristiano, the Bible says that we must endeavor to keep the unity and the bond of peace. La Biblia nos llama a que tengamos esa unidad. Para tener paz. It means endeavor means that we must it must be reasonably difficult to stick together. Esto es decir, esto es nos encontramos que es con difícil. Esa dificultad, que es difícil el poder tener esa unidad. A house divided against itself cannot stand. Una casa desunida no puede permanecer de pie. Amen. How long do you think a body could stand if the blood cannot coagulate? ¿Cuánto puede durar un ser humano si en la sangre no se puede coagular? Not for long. No por mucho tiempo. How long do you think a church can live if its members cannot stick together? ¿Cuánto tiempo puede permanecer una iglesia si los miembros no pueden estar unidos por mucho tiempo? When we see members and visitors fighting or gossiping or complaining, cuando vemos miembros o visitas quejándose o peleando, or even just gossiping about each other, o tener chisme quejándonos de una persona, and just overall discouraging one another, y básicamente desanimándose el uno con el otro, this is evidence that we have been bitten by the serpent. Esto es una evidencia que usted ha sido mordido de la serpiente. If we are the body of Christ, si nos llamamos de ser el cuerpo de Cristo, it doesn't matter if the foot gets bitten. No importa si el pie fue el que fue mordido. Eventually, eventualmente, the hand will feel it. La mano también va a ser lastimada. They will feel it. Lo va a sentir. También la mano lo va a sentir. So sometimes we feel like, okay, that person has got bitten, then that's them, but I'm okay. Entonces podemos pensar, esta persona fue mordida de la serpiente, pero pues allá esa persona, yo estoy bien. But we're all part of the same body. Pero somos nosotros unidos en un mismo cuerpo. Don't you want your body to be healed, to be whole? ¿No desea de que su cuerpo sea completo y que sea sano? If you get bit by your foot, are you okay with just cutting off the foot right away? Si una serpiente le muerde en un pie, ¿usted va a estar conforme que le corten, amputen ese pie o pierna? Or do you want the whole body to be healed so you could be whole? ¿O desean de ser completos y que todo el cuerpo sea sanado? In some extreme circumstances, a foot or a toe or something needs to be amputated in order for the rest of the body to be healthy again. De una manera extrema, suele suceder que a veces tienen que ¿cómo se dice? Amputar una parte del cuerpo para que lo demás que queda del cuerpo pueda tener función. Now that is in extreme cases. Esto ya son casos extremos. That is after the doctors or medics have attempted everything possible. Esto es ya cuando los paramédicos o el doctor ya hicieron lo posible. In order to save that part of the body. Para poder salvar esa parte del cuerpo. But eventually. Pero eventualmente. If everything has been done. Si ya se hizo todo lo que se pudo. And that part cannot be saved. Y no se pudo restaurar esa parte del cuerpo. Then amputation is necessary. Entonces allí llega la amputación porque fue necesaria. It's not pretty. No es algo bonito. I work with patients that have amputations. Yo trabajo con pacientes que han tenido amputaciones. Sometimes it's one leg, sometimes it's both legs. A veces es una pierna, a veces las dos. Sometimes it's a leg and an arm. A veces es una pierna o un brazo.
But after time, pero después de tiempo, that individual can recover. That body can recover. Ese individuo puede se puede recuperar del cuerpo. If we're bitten by a serpent, brethren, hermanos, si una serpiente nos muerde, and our blood cannot coagulate, we will bleed out and die. Nuestra sangre no va a coagular y vamos a morir. If one of us, si uno de nosotros, is bitten by a serpent, ha sido mordido de una serpiente, all of us are affected. Todos nosotros somos afectados. All of us could die. Todos nos podemos morir. If we don't work to help the part that has been bitten. Si no trabajamos el querer que esa parte afectada sea sanada. And if we don't work quick enough. Y si no trabajamos, si no hacemos es, si no ponemos atención rápidamente. And we cannot apply the cure to this poison. No podemos aplicar la cura para este veneno. We could lose that limb, that part that was bitten. Podemos perder es una parte del cuerpo. May the Lord help us as the body of Christ to work together to save every part that might be bitten by the serpent. Que Cristo nos ayude para que pueda todas estas partes que pueden ser mordidas, que el Señor nos ayude para sanar. Okay. Fourth symptom. El cuarto síntoma. Is that we have renal failure. Ya tenemos nos viene, se acerca el, ¿cómo se dice? Renal. Insuficiencia renal. In other words, your kidneys. En otras palabras, los riñones. Begin to fail. Empiezan a fallar. What happens in the body when the kidneys fail? ¿Qué sucede al cuerpo cuando los riñones no trabajan? What do the kidneys do in the body? ¿Cuál es la función del riñón? And the most basic idea is the kidneys are a filter for the blood. Básicamente es un filtro con la sangre. It takes the impurities that we get into the blood through our diet, through the environment. Toma las impuridades que tomamos por el ambiente. And for the food that we eat. Y por los alimentos and que it filters comemos, it. Y lo filtra. And the body continues processing the blood throughout the body. Y el cuerpo empieza it begins, it continues to circulate the blood to the body. Y ayuda a continuar para la circulación de la sangre. So that way it keeps our blood pure, right? Clean. Trata de mantener la sangre limpia. It's the same in our own spiritual body. Es lo mismo como en nuestro cuerpo espiritual. It says that even the kingdom of heaven is like a net, right? Es como el reino de los cielos que tiene como una malla. That caught all the fish. Que recoge toda la pesca. And then that net goes to a person to gather out the good and throw out the bad. Y esa malla viene siendo apartarse lo bueno o lo malo que contiene. In 2 Corinthians chapter 10. En Segunda de Corintios 10:5. Yeah, verse 5. 10 verse 5, it says. There we go. Segunda de Corintios 10:5. It says, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Aquí lo tengo. Five. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amen. What does this mean? ¿Qué es lo que quiere decir esto? That we should gather all of our bad thoughts. Que debemos de juntar todos nuestros malos pensamientos. Everything that evil that pops up in our mind and cast it out. Todo lo malo que pensamiento se pueda allegar, tenemos que sacarlo. Brethren, we need the ability to filter our thoughts, our words, and our actions by God's truth. Hermanos, tenemos que buscar la manera de poder filtrar todos estos pensamientos palabras y acciones por medio de la palabra de Dios. It's like separating between the wheat and the tares. Es como separar el trigo y la cizaña. This is what a kidney does. It's like a net. Es lo que hace los riñones por medio de esta malla.
Now, when Satan bites you on a personal level, cuando Satanás le muerde a usted en otro nivel, you lose the ability to be able to comprehend between good and evil. Pierden la habilidad de discernir contra el bien y el mal. You just take whatever comes. Ustedes toman así como venga. And you determine right from wrong by what you feel. Determinan de discernir el bien y el mal de acuerdo a su propio juicio. Then it shows that you have spiritual renal failure. Entonces muestran ustedes que tienen este problema renal espiritual. Your spiritual kidneys are breaking down. Sus riñones espirituales se están quebrantando. And the kidneys in the church can break down. Y también en la iglesia los riñones espirituales se pueden quebrantar. The word of God isn't presented in its power anymore. La palabra de Dios ya no se presenta con todo con su poder. And therefore you lack love. Y de esta manera ahora están escasos en el amor. Then you begin to see false doctrines occurring in the church. Y empiezan a notar doctrinas erróneas en la iglesia. Because all these impurities are no longer being filtered out, they're being allowed in. Porque todas estas infiltraciones ya no están saliendo, sino que están entrando. This, my brethren, esto, mis queridos hermanos, indicates that we have been bitten by a serpent. Indica de que hemos sido mordidos de una serpiente. Now, ahora, the last symptom. El último síntoma. It's a medical term called rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis. Aquí. Es easier in Spanish. Es un, what is that? It's easier in Spanish. I'll explain it right now. Rhab. But what do you want me to translate it? Like say it before it pronounces it? What? Yeah, the last symptom is. Oh, el último síntoma es rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis. Myelolysis. Okay. So this happens. Esto ocurre when the muscle tissues are damaged. Cuando los tejidos del músculo son dañados. You know, when you get bitten, cuando you lo muerde, you get bitten. Also, the muscles are surrounded there too, y right? Y también muerde el músculo que está en. And so the tissues of the muscles are now damaged. They're punctured. Entonces el tejido ya está ¿cómo se dice? Dañado. And those tissues release its proteins and electrolytes into the blood where they shouldn't be. Entonces, este tejido está ya despidiendo las proteínas y también los electrolitos uh-huh. en la sangre. These substances can damage the heart and the kidneys. Esas sustancias dañan los riñones y el corazón. And this could cause permanent disability or even death. Esto causa la muerte o el estar deshabilitado. So in other words, it's when the muscles start breaking apart. En otras palabras, es cuando los músculos se empiezan a destruir. And what happens when your muscles don't work? ¿Y qué sucede cuando los músculos ya no tienen función? Can you move the same way you used to? ¿Se puede movilizar de misma manera? You feel that I've felt this since I turned 40 years old. I feel like muscles are just a little bit harder to move than they used to be. He notado ahora que entré a los 40 años de que la movilidad de los músculos está un poquito más difícil. Sometimes you feel like weak by it. You don't feel like it's harder to get up, for example. A veces para el simple hecho de el poder levantarse ya se siente un poquito más difícil. And this happens in our spiritual life as well, brother. Y esto también se aplica en la vida espiritual, hermanos. Let's read Hebrews chapter 12. Vamos a leer en Hebreos 12. Verses 12 and 13. Versículos 12 y 13. Hebrews 12:12-13. Hebreos 12:12-13. And it says, "Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight the paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed." ¿Por lo cual? 12 y 13. Yeah. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas, paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Amén. The Bible says here that we are to strengthen the hands that hang down. La Biblia dice aquí que tenemos que fortalecer las manos caídas. And the feeble knees. Y las necesidades. That is, all the weak people that have been bitten by the serpent. Es decir, todas las personas débiles que han sido mordidas de estas serpientes. When we get spiritually weak and tired. Cuando nosotros espiritualmente nos volvemos débiles y cansados. We just want to lay down and sleep. Solamente deseamos acostarnos y dormir. But with certain
illnesses you may have, pero cuando se llegan algunas enfermedades en su vida, when you lay down and sleep, cuando se acuestan y duermen, you don't wake up. Ya no se pueden despertar. You don't get up anymore. Ya no se pueden levantar. This is death, brother. Esto es decir, esto es muerte, hermanos. And we must identify individuals that might have been bitten by a serpent and help those that are weak. Tenemos que tratar de identificar de quienes pueden ser mordidos y están sufriendo es por esa causa. But more importantly, we must identify whether or not we have been bitten by a serpent. Pero más importante, debemos nosotros identificarnos a nosotros mismos si hemos sido mordidos. And reach out to the rest of the body, the church. Y alcanzar al cuerpo que es la iglesia. And ask for help. Y pedir ayuda. So we can be strengthened again. Para que nosotros seamos fortalecidos just nuevamente. If the body sees the foot got bitten by a snake. Si el cuerpo nota de que en la que el pie fue mordido de una serpiente. The rest of the body helps the foot to get better and heal. El cuerpo, ¿cómo se dice? Lo demás del cuerpo trata de sanar. El área afectada. So what is the healing that is required in this case? Para este caso, ¿cuál es el sanamiento que se requiere? What is the treatment for a snake bite? ¿Cuál es el tratamiento para una mordedura de serpiente? What was the treatment in the book of Numbers? En el libro de Números, ¿cuál fue el tratamiento? Or the cure. Antídoto. Or the cure, la cura? Antidote, yeah. Or what was the cure? ¿Cuál era la cura, de acuerdo a Números? To look. De mirar. Look into the serpent on the pole. De mirar hacia esa serpiente. What is the cure for today's serpent bite? ¿Cuál es la cura hoy en día para la mordedura de serpiente? Look to Jesus. Ver a Cristo. Look and live, brother. Ver a Cristo y vivan. When we look to Jesus, brother, cuando vemos a Cristo, hermanos, he treats the root cause of the symptoms. Él trata la raíz del problema. Yeah. We see nowadays a lot of medication that we get from the doctors and hospitals is simply to treat the symptom that you have. Vemos hoy en día los medicamentos que dan cuando van al doctor, que es solamente para ayudar los síntomas. Los síntomas. But it doesn't treat the actual problem. Pero no cura el problema de raíz. We just read about a study about 5 different symptoms from a serpent bite. Acabamos de leer acerca los 5 síntomas de la mordedura. And if you have one of those symptoms, si usted tiene ese síntoma, and you go to the doctors, y van ustedes al doctor, and say, doctor, I got bit by a serpent and I'm hallucinating. What are they going to do? Y qué es lo que van a hacer si le llaman al doctor, doctor, he sido mordido de una serpiente. And I'm hallucinating. Y ya estoy alucinando. What is the doctor going to do? ¿Qué es lo que el doctor va a hacer? He's going to treat the hallucinations. ¿Se va a tratar la alucinación? He's not going to treat the root cause. No va a tratar el problema de la raíz. Jesus doesn't just get rid of the symptoms, brethren. Cristo no solamente remueve los síntomas, hermanos. He gets rid of the poison. Él quita el veneno. That causes those symptoms. Que causa esos síntomas. This is complete salvation in him. Esto es la salvación completa en él. So this occurs when we can't think straight or we have neurological disorder. Esto ocurre cuando tenemos un desorden neurológico que no podemos concentrarnos. We can break those habits. Estos hábitos sí se pueden quebrar. We can finally move again from our paralysis. Podemos movernos de ese parálisis. We can begin to obey the law as God has demanded. Vamos a poder obedecer esa ley que fue mandada de Dios. And we can now think of others more highly than we think of ourselves. Incluso vamos a tener mejores pensamientos de nuestro semejante y de nosotros mismos. We have salvation when we begin to have the same self-sacrificing spirit as Jesus did. Vamos a tener salvación porque vamos a pensar we will know we have salvation. Vamos a saber que tenemos salvación. When we now have the same. Cuando ahora podemos tener el mismo. Self-sacrificing. El propio sacrificio. Autosacrificio.
spirit as Jesus did. Espíritu como Cristo lo. Como this Cristo is what lo he offers us. Y esto es lo que Cristo ofrece. Unity in him. La unidad en él. If we all lived as Jesus. Si vivimos como Cristo. As he is the head of the church. Así como él es la cabeza de la iglesia. The head of our home. La cabeza de nuestro hogar. And the head of our heart. También del corazón. We could never fight. Entonces no vamos a pelear, no vamos a tener discordias. We can never talk bad about each other. No vamos a poder hablar el mal del uno con el otro. Because Jesus can, Jesus in one person fight against the Jesus in another person? Porque Cristo puede acaso pelear por una persona o la otra? This sounds ridiculous, right? Like, of course not. Esto casi suena ridículo, claro que no. If two people are fighting or complaining about each other, si dos personas están peleando o se están quejando el uno con el otro, then Jesus is not there. Entonces Cristo no está allí. Because we will never see Jesus do that to himself. Porque Cristo no va, nunca lo vamos a ver hacer eso. We can only overcome these symptoms when the poison is completely gone. Solamente vamos a sobresalir cuando el veneno sea removido por completo. What do we say the cure is? ¿Qué dijimos que es la cura? Let's go to Numbers 21. Vamos a ir a Números 21. Verse 8. Does anybody know what it says? Números 21, 8, 9. ¿Alguien sabe lo que dice ahí? 8 and 9. Vamos a leer el 8 y el 9. This time we'll read verse 8 and 9. Vamos a leer esta vez el Numbers 8, 21, verse 8 and 9. Números 21, 8 y 9. And the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent and set it upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is bitten, when he looketh upon it, shall live. And Moses made a serpent of brass and put it upon a pole. And it came to pass that if a serpent has bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Amén. There's one more lesson I would like to point out from here. Quisiera compartir con ustedes una lección más. When the individual was bit by a serpent. Cuando un individuo sufría una mordedura de serpiente. Who went to look upon the serpent to be healed? ¿Quién fue el que miraba a la serpiente para buscar sanación? The person that was bitten, right? La persona afectada, ¿no es así? That means that no one else could look for that individual. Es decir, de que nadie podía salvar a esa persona, ese individuo que no fuera mordido. That same person needed to go look themselves. No podían interceder, sino esas personas mismas tenían que buscar la manera. We can preach and we can share the word of God. Podemos compartir la palabra de Dios o podemos predicar. But it is up to each one of us to look to Jesus for the cure. Pero está en cada uno de nosotros de buscar esa curación, sanación individualmente con Dios. I can't look for you, brethren. Nosotros no los I cannot look for you. Yo no puedo buscarte. You cannot look for me. Y no puedes buscarme no, a mí. Mira. Oh, yo no puedo mirar por ti y tú no puedes mirar por mí. Each one of us must look for ourselves. Cada uno de nosotros tenemos que ver por nosotros mismos. We are the body of Christ. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. But salvation is individual. Pero la salvación es individual. Because faith is an individual gift to each one of us. Porque la fe es un regalo individualmente dado a nosotros. Let's read in Isaiah chapter 45 verse 22. Vamos a buscar en Isaías 45, 22. Yep. 45:22 says, look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. Just 22? Yeah, just 22. Okay. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amen. Amen. What are we to do, brethren? ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos? Who are we to look to? ¿A quiénes debemos de ver, hermanos? Do we look to the pastor? ¿Veamos nosotros al pastor? Do we look to the church? ¿Vamos a ver a la iglesia?
Do we look to our family members, our parents, or our siblings? Vamos a ver a nuestros hijos, a nuestras familias. We must look to Jesus. Debemos de solamente ver a Cristo. He is the author and finisher of our faith. Él es nuestro autor de nuestra fe. He is the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Él es esa oveja o ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. I want to share this testimony with you guys. Deseo compartir con ustedes este testimonio con ustedes. And as you know, it's a bit long, so have patience. Tengan paciencia, por favor, está un poquito largo. We'll read it. There's two paragraphs. We'll read in English first and in Spanish. Hay dos párrafos. Los vamos a leer en ambos idiomas. Okay, it says, "Behold Christ by studying His life." Beholding Christ means studying His life as given in His Word. We are to dig through the truth as for hidden treasure. We are to fix our eyes upon Christ. When we take Him as our personal Savior, this gives us a boldness to approach the throne of grace. By beholding, we become changed, morally assimilated to the one who is perfect in character. By receiving His imputed righteousness through the transforming power of the Holy Spirit, we become like Him. The image of Christ is cherished and it captivates the whole being. Contemplar a Cristo estudiando su vida. Contemplar a Cristo significa estudiar su vida tal como está dada en su palabra. Debemos excavar su busca de su en busca de la verdad como si fuera un tesoro escondido. Debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Cuando lo tomamos como nuestro Salvador personal, esto nos da valentía para acercarnos al trono de la gracia. Al contemplar, llegamos a ser transformados, moralmente asimilados a aquel que es de carácter perfecto. Al recibir su justicia imputada mediante el poder transformador del Espíritu Santo, nos volvemos como Él. La imagen de Cristo es apreciada y cautiva a todo el ser. Amen. So it says, when we behold Christ, we are transformed. Cuando estamos con Cristo, somos transformados. No, when we estamos, is it over here? By beholding Christ. Cuando tomamos a Cristo, contemplamos. Cuando contemplamos a Cristo. In Spanish, in Spanish, the word is to contemplate, but in English it's behold. It's the same thing, really. When you contemplate something, entonces cuando nosotros contemplamos algo, you actually take the time, toma el tiempo, to look at something, de notar algo. It's not a quick glance and you move on. No es una mirada rápida, sino es otra. It's almost as if you're staring, right? Es casi como que estamos mirándoles, observando por más tiempo. And from I've been told, when I was younger, I was always told it's impolite to stare, right? Y a mí como de niño se me decía de que no era algo bueno el mirar algo por mucho tiempo o a alguien. To stare, yeah, que era de mala educación el mirar algo por mucho tiempo o a alguien. So we continue in the testimony, it says. Y continúa la lectura. Now pay attention to this part, it's very important. Es muy importante que pongan atención en esta parte, por favor. We must always look up to know that we have a Savior who will forgive our sins. He will forgive your sin today. If you but look to Him by faith, you will experience the cleansing and the total healing that takes away shame, that takes away mental anguish, that takes away spiritual darkness, and that purges the poisonous venom of sin. Look up today and live. Siempre debemos mirar hacia arriba para saber que tenemos un Salvador que perdonará nuestros pecados. Él perdona tu pecado hoy. Si lo miras por fe, experimentarás la limpieza y la curación total que quita la vergüenza, la angustia mental, la oscuridad espiritual y purga el veneno del pecado. Mira hacia arriba hoy y vive. Amen. Amen. Is there anyone today? ¿Hay alguien aquí? That wants to dedicate their lives to Jesus. Que desea
dedicarle su vida a Cristo. Or rededicate their lives to Jesus. Oh, ¿cómo se dice? Reedificar su vida con Cristo. Is there anybody who wants to look up today and live? ¿Hay alguien que quiere ver hacia arriba y tener y vivir? Is there anybody? ¿Hay alguien? Amen. Amen. May the Lord help us, brother. Que el Señor nos ayude, hermanos. If we are bitten by a snake. Si tenemos una víbora serpiente. If we are bitten nos muerda. By a serpent. Si somos mordidos de una serpiente. Let us recognize these symptoms. Que nosotros nos podamos saber. To understand our true condition. De para ver nuestra condición, propia condición. And look to Jesus and live. Y ver a Cristo y vivir. Amen. Amen. Damos gracias a Dios. We thank the Lord por darnos este mensaje. That has given us this message. A través del hermano David. Through our brother David. ¿Qué tan importante es este pasaje? How important this message is. ¿Saben quién fue el primero que murmuró en contra de Cristo y de Dios? Do you know who was the first to murmur against God? ¿Saben? Do you know? Satanás. Satan. Satanás fue el primero que murmuró en contra de Dios. Satan was the first one that murmured against God. Y Satanás se le conoce como la serpiente antigua. And Satan is well known from the old serpent. Y él quiere morder a cada uno de nosotros. And he wants to bite every single one of us. Él nos quiere destruir. And he wants to destroy us. ¿Y cómo empieza él a destruirnos? And how does he begin to destroy us? Haciéndonos participantes de murmuraciones. To make us and participate in the murmuring between us all. Dios aquí les presentó ese mensaje a los antiguos hebreos. Lord presented this in the old age. Que toda murmuración nos lleva a la perdición, a la muerte. That all of this, all of the murmuring and complaining, Dios nos ayude pues a recapacitar. To death. May the Lord help us. A recapacitar en su palabra. So that we can understand his word. Gracias, hermano David, por habernos traído. Thank you, brother David, for bringing us this very important message. Ahora, hermano, les invito. Brother, now everyone is invited. Que nos pongamos de pie y cantemos. That we can all stand and sing. Vamos a cantar el himno número 674 en español y 742 en inglés. We're going to sing 340. No? 742 in English, 674 in Spanish. Aquí no indica cuál está. Luz, cuando al cielo lleguemos, día de regocijo nos será. A Jesús veremos y acogida Él nos dará. Densas nubes nos cubrieron en el gran peregrinar, mas por Cristo se abrieron puertas del celeste hogar. Cuando al cielo lleguemos, día de regocijo nos será. A Jesús veremos y acogida Él nos dará. O al viajero rumbo al cielo, hoy debemos continuar, batallando y con anhelo muchas almas rescatar. Cuando al cielo lleguemos, día de regocijo nos será. A Jesús veremos y acogida Él nos dará. Galardón recibirá.
verdad. Cuando al cielo lleguemos, día de regocijo nos será. A Jesús veremos y acogida Él nos dará. Amén. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. A continuación tendremos la oración. Now we are going to have a prayer. Para cerrar este servicio. So we can close the service. Y vamos a ser dirigidos por el hermano David Moreno. And Brother David Moreno will have the prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. We come before your throne of grace today, Lord, on this wonderful Sabbath day, to thank you for your word, to thank you for this lesson that you have given us today. But most importantly, Lord, we thank you for the love of Jesus Christ that was demonstrated on the cross of Calvary. Thank you so much, Lord, that you have given us hope of eternal life to be together with Jesus, the one who gave up everything for us. And now, Lord, we ask that you please bless us with the most beautiful cure, who is Jesus Christ, for this bite of the serpent. Thank you, Lord, for giving us the cure to sin, that it is not through our own efforts, it is not through our obedience, but it is through the forgiveness of sin, through the merits of Jesus Christ, that we can be cured of this poison, and that we can have eternal health, have hope of eternal life with our Savior. Lord, I ask a special blessing for everyone that is here present, everyone that is listening online, and bless those that are not here, Lord. Bless those that are sick or that are suffering. Allow them to have rest on this holy day of rest. Bless your word, Lord, and allow it to be recorded in our hearts and in our minds, that we not simply understand it, that we not simply like your message, but that we live it out through our words and our actions. Help us, Lord, and cleanse us from all impurities so that it is no longer our thoughts, but your thoughts in us. That is no longer our words, but your words that fill our minds and that will in turn move our actions. Help us, Lord, to be more like Jesus and not like ourselves, and that everything we do and say be for your honor and your glory. Thank you so much for this lesson, and help us to look up to heaven, to look up to Jesus Christ, and live forevermore with him. Lord, we ask all these things in the precious name of our Lord, our Savior, our King, Jesus Christ. Amen. 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 Ahora sí vamos a tener el último himno para cerrar, el 477 en español. And now we're going to have the closing hymn, which is 340. Shalom, shalom. Shalom, muy pronto en Sion tendremos.
cantemos con canción. Shalom, shalom. Permaneciendo de pie, inclinamos nuestro rostro. Remaining standing, we are going to bow down our heads. Para recibir la bendición del Señor. So that we may be blessed by the Lord. On this wise, you shall bless the children of Israel, saying unto them, the Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face to shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Amen. Con oración en silencio quedaremos despedidos. With a silent prayer, we are dismissed. Y nuestros queridos hermanos diáconos nos indicarán la salida. And our brethren, deacons, were going to guide us to the exit.